okay when the first student joins i'm going to start i'm ready okay short sound okay i got this I don't look Okay, today's review. Well, I'm going to say on the WhatsApp group. comprendo que algunos están trabajando nos espero vernos la próxima semana por ahora quienes puedan conectarse ya está lista la sesión de hoy Okay, I have already sent message and I'm going to wait. Here is the first one. Oh, and also Juan Gabriel. How are you? Good afternoon to both you. Good afternoon, teacher. Good afternoon, Juan. Good afternoon. Good afternoon, teacher. Good afternoon. Nice to see both you. Me, me alegra verlos. Eh, Juan, sácame de una duda. A ah. ti no te he dicho mi nombre, ¿verdad? Eh no. <laughs> Eso estaba pensando. Me quedé pensando luego en la sesión de ayer. Yo me llamo Daniel. Mucho gusto. Oh. Eh. Eh. Okay. Omar. Good afternoon Omar, uh, creo que sigue conectando su audio, bueno, no hay problema. Okay, Omar, good afternoon, nice to see you again. Good afternoon. Good afternoon. Okay, I don't know if you can turn on your camera, please. Si sí, comprendo si algunos tienen dificultades, pero si fuera posible, enciéndala, por favor. Okay. Okay, hey, perfect. I think <laughs> nice background. I like it. Okay, perfect. So what we are going to to check today is all the things that we have been studying this week. Todas las cosas que hemos estado repasando esta semana. Les vamos a dar otro repaso rápido. Today's review. el repaso de hoy. Okay. También vamos a ver, primero, antes que nada, vamos a ver eh, el último tema de la semana, que es el que se da en casi todas las sesiones, secciones, perdón, de, de todos los cursos, creo, o al menos de este, que es el de la comprensión lectora. Entonces, en esta ocasión vamos a enfatizar un poco más sobre eso, y es muy muy importante porque, así como todo, siempre digo eso, pero es que es verdad, es muy importante. Y y bueno vamos a enfatizar en lo de la lectura porque así reforzamos esas habilidades de comprensión lectora que les van a ayudar a ustedes después en your own activities on the platform en sus propias actividades de la plataforma so this is going to be very helpful for you okay perfect and then again as I said we are going to see again the topics we have been looking this week hemos ahorrado bastante tiempo y vamos a aprovechar Um, es del, el de esta última sesión de esta semana pero hemos ahorrado bastante tiempo con el tema de las estructuras en la plataforma eh, no digo que esté mal ni que yo esté bien ni para nada solo son formas distintas pero it is different in the platform on platform says uh, it, there are like four or three lessons with the structures hay como tres estructuras con perdón como tres lecciones con las estructuras y nosotros lo vimos muy rápido con, con esto, de Structure, y viendo las cuatro de una sola vez. De hecho, la plataforma no incluye la WH, porque básicamente es agregarle esta palabra al inicio de la Yes or Not. Es lo único que cambia. Pero creo que viéndolo así, atacando las cuatro, por así decirlo, de una sola vez, lo asimilamos más fácilmente y ahorramos bastante tiempo. So we are going to take advance with that. Vamos a aprovechar eso. Ok, This, these are the activities for today. Ok. okay Omar, te cuento rápidamente eh, también a ti, Juan, lo que estuvimos viendo ayer. Hicimos una gran actividad con, con Gabriel y con Zuleima... Uh, it was fortunately, unfortunately. Afortunadamente, desafortunadamente. So we were practicing the verbs in, in the past, simple past firm. With regular and irregular verbs. We were formulating sentences, statements. Um, estuvimos haciendo estas oraciones. Y el juego se trataba de que eh, uno decía, afortunadamente pasó esto. Y el siguiente, desafortunadamente pasó esto. Y creamos una historia. La historia no tenía sentido, pero no importaba. Tenía que ser gramaticalmente correcta. So we practiced the pronunciation, the writing of the regular and irregular verbs. Si, si no han visto la lección de ayer, les recomiendo que la vean en YouTube. Porque al final se puso interesante con este ejercicio. Eh, espero, espero que la otra semana podamos hacer otro con, con más personas. Creo que eso va a ser más divertido. Porque hay más thinking Van a haber más cabezas pensando. Y bueno, creo que puede ser interesante. También, bueno, ayer vimos verbos irregulares sobre todo. Entonces como sencillo tal vez Ajá. sería la mejor palabra sencillo aunque a veces no lo parezca pero si sí lo es que los verbos irregulares cambian generalmente conservan al menos la primera letra con la que comienzan pero a veces sí pueden cambiar completamente for example for instance in this situation with go that turns into went and it is completely different okay para esto, there is no common pattern among them. No hay un patrón común entre ellos. So we will have to practice them and memorize them poco a poco, step by step. Okay. So then, just place them in practice. Ponerlos en práctica y nos va a ayudar. Hablábamos de que el verbo irregular más importante junto con did es to be. Okay. Entonces, en pasado To be se transforma en, en was and where, pero esto es el tema para la siguiente sección, la siguiente semana. Pero sí mencionarlo, por si alguien tenía la duda de, ¡Hey! No vamos a mencionar eso. Claro que sí, pero está programado para la siguiente semana, ¿ok? So to, for today's review, I have three activities prepared. I hope you enjoy them. The first one is going to be filled with summer activities. Vamos a rellenar unos espacios en blanco que tengo aquí. Es una tablita y son actividades. They are activities for the summer. Actividades de verano. You know, right now it is summer on United States. Ahorita es verano en Estados Unidos. Son vacaciones. Se les duele, suele dar como un mes de vacaciones. Por ejemplo, to the students. A los estudiantes. No sé si han oído alguna vez vacaciones de verano. Pues este periodo. Entonces vamos a hablar de ello. Aunque aquí supuestamente estamos en invierno, pero parece que estamos en un gran desierto. Okay, we are going to think like we are in the United States. Perfect. So we have this, and this I took it from the video. Esto lo tomé del video de la plataforma. Okay, here I have it. These are the topics of the week. Uh, let me check. It was this. Okay. the objective. By the end of this class, you will learn vocabulary for discussing summer activities. So this class is about vocabulary. Okay? Es una clase sencilla de vocabulario. Y luego el repaso que vamos a hacer de lo que ya vimos. So I'm going to show you this video, maybe not completely, porque, porque esto es lo que les decía. Lo acabo de copiar um, allá para trabajarlo mejor, verlo mejor, estudiarlo mejor. So we are going to take a quick look at like this. Please pay attention and let me know if you cannot hear it or see it. Lo pueden oír? No. Okay. No. Uh, oh, it was mute. Okay. Game. Yes. Go yes. swimming. Ahora? Have fun. Have yes. a picnic. Thank you. Meet new people. Hi everyone. In this class, you'll learn vocabulary for discussing summer activities. Let's listen and practice. Summer activities go hiking, go swimming, have fun, have a picnic, meet new people, meet old friends, play tennis. Play volleyball. See a movie. See a play. Take a class. Take pictures. Now, let's put these vocabulary words into practice. Okay, so you have heard the, the pronunciation about these words. Eh, Escucharon cómo se pronuncian estas palabras. Pero básicamente el video comienza. A hacer el ejercicio entonces creo que es mejor será más productivo si lo hacemos nosotros si practicamos okay and i'm going to giving to be giving you tips voy a estar dando consejos para hacer esto okay so i will need your participation because we are just three so we need to complete this how will you think this will be filled lo que tenemos que hacer es estas palabras de la izquierda que están en una columna en un, una lista las vamos a poner en las celdas de aquí de la derecha. On this part, on this section, las palabras solo las vamos a poner una vez no se van a repetir. So how would you think this will be correct? ¿Cómo creen que esto estaría correcto? Because hay algunas que podrían estar correctas en más de un lugar. So we have to be very careful with that. Any idea? Go a class, um, for example. Go a class, okay. Oh, go a class, says Juan. Okay. One then what else Irvin good afternoon Hello good afternoon good afternoon Okay I see oh I'm sorry I didn't see the others uh, hi Suleima good afternoon to you too Hi good afternoon Hi nice to see you again Okay um, Irvin y Suleima no sé si alcanzaron a escuchar las indicaciones de este ejercicio Yes yes No, yo sí me voy conectando ahorita. Okay, don't worry. Perfect, Perfecto I'm going to explain it again for Slama. So, well, what we are going to do is to practice vocabulary. Practicar vocabulario sobre el verano eh, en contexto estadounidense, okay? Porque es muy diferente aquí en El Salvador. So, estas son algunas actividades escritas de diferente forma. Algunas solo son un nombre, otras son el verbo, lo que sea. Y lo que tenemos que hacer es irlas poniendo en esta tabla. Ok. Solo les digo rellenando con esto. No. Oh, ok. Perfecto. Juan nos había ayudado, nos dijo el primer ejemplo que él considera. Go a class. Ok. Will you think this is correct? ¿Creen que esto podría ser correcto? ¿La mejor opción? Go eh, a. Meet? Class. No sería meet. En meet. Meet. What? Meet a class. ¿O qué pondrías en meet? New people a or old friends. Ok. So you are saying old friends and new people and also a class. So we have three options here. Aquí es donde vienen los tips. Okay. Para eso estoy yo, para ayudarles. Ok. Cuando utilizamos go, normalmente. Va pre Luego le acompaña en to, 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 o un verbo con ing. Suele ser como la estructura para go. Si lo recordamos en, en la primera sección, la primera semana, we were looking to going to. Esa es la forma continua de go. Pero go se suele utilizar así: con go to school. Go to market. Yes, go, mm, anywhere. O go doing this. Dar a hacer esto. Entonces normalmente se suele usar así y aunque me parece muy bien el, como el razonamiento de go a class, go casi nunca se suele usar y luego se le pone una a como preposición. Nuevamente, nuevamente. Remember, eh, Juan, tú no, tú no estuviste en la primera clase que les di un, <laughs> tomé un montón de tiempo para decirles que, que no había ningún problema con equivocarnos y es así, no hay ningún problema con equivocarnos. Yes, yes. Estamos yo... aprendiendo. Exactly, exactly. Yes. So in this case, Gracias. I wouldn't Gracias. place this like this. No pondría eh, esa opción en ese caso, pero entiendo tu razonamiento, okay? Luego. Go swimming, ir a nadar, así o voy a nadar. Go swimming, yes. Yo, ¿va? ¿Ah? Go swimming and then. Hiking. Hiking. What is H the meaning of hiking, teacher? Hiking, it is like, en, como ir en ruta, en montaña, no es exactamente escalar, sino ir como en por montañas, por cerros. Pero no literalmente trepándolos, casi eso es muy, muy inclinado. Hiking es como caminos o veredas que hay en, en las elevaciones, en las montañas, en los volcanes, en los sí. cerros, pero no necesariamente de tener que usar arneses y algo así, eso ya es escalar. Hiking solo es como ir andar en el paseo por esos caminitos. Ok. Ok, perfecto, Irving. Y, y sí, ¿por qué lo ponemos aquí? Porque son ing verbs, son en gerundio, así se llama, la forma ing en español se le dice gerundio. Entonces, that's why we use it like this, con go. Then, someone was saying meet with old friends and new people. Meet se suele utilizar para personas. This is a meeting. Why? Because it's a. Una, esta es una reunión de personas. That's why this is a meeting and not a group of anything. No es solo un grupo de cualquier cosa. Esto es una reunión de personas. So, this meet... Es muy, muy raro que se lo vayan a encontrar relacionado a algo que no sea personas. Puede ser meet new friends, meet um, old people porque... Okay, ok, la traducción literal de meet es conocer, pero conocer no de aprender o de aprenderse algo nuevo, sino de, de hacer un contacto con otra persona. Puede ser un contacto físico o, o un contacto virtual, así como estamos ahorita, o sea, estar en presencia de la otra persona, a eso se refiere. You and me, I'm sorry, what? No, 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 nada, nada. <laughs> Don't worry, ok Entonces sí, eh, pero independientemente de cómo sea la situación, suele estar relacionada a personas. So this will be new people and old friends. Como les decía, a pesar de que literalmente significa conocer, puede hablarse de otras personas que ya se conocían en el pasado, porque el punto es como la reunión, la reunión de estar con esa persona. Aunque ya se conozca de antes, de años. Okay. Perfect. What would you think this, I mean, what would you think could be the next? ¿Qué creen que podría ser el siguiente? Well, have, a have a picnic. Have a picnic. Yes, you're right. Because have. Si suele ir acompañado con A, con la A. Después, have a picnic, have a party, have a meeting. And have a class. Have a class. Yes. That's good. Okay. Then we have, for instance, play. What does play mean? ¿Qué significaba play? Jugar. Jugar. Ok. Entonces, podríamos buscar juegos o deportes dentro de la lista de palabras. Do you see something? ¿Ven algo? Tennis. Tennis and volleyball. Tennis and volleyball. Yes, you're right. Those are sports. Esos son deportes que obviamente no no sé estudian no se sé, eh, compran sino que se juegan okay. okay perfect we still have this see and take see mirar observar ver see What? a picture see pictures yeah pictures a movie see a movie yes en este caso eh, no es incorrecto decir see a movie pero normalmente las películas las vemos no, no, no. I'm sorry se suele decir go to the movies eh, sí eso es si vamos literalmente al cine pero oh. cuando cuando estamos hablando de verlas no solo las podemos ver en el cine sino también en nuestra casa en un televisor Ahora en internet se encuentran bien fáciles. Eh, yo suelo a veces, a veces, verlas en el teléfono. Eh, entonces, a lo que voy es que tanto sea con un proyector en el cine como con pantallas, en nuestra casa se suele utilizar Watch por el tema de que es con pantallas. Cualquier cosa que tenga pantallas o proyector, no se, para verlo no se le suele decir sí, sino Watch. But tampoco es incorrecto, solo es como una costumbre. Ok. Perfect. So there are only two remaining. Ya solo quedan dos. Ok. I take think pictures. we could... I'm sorry. Ahí también se puede aplicar take pictures. Take pictures, yes. Tomar fotografías. Entonces, es lo que les decía. Esto puede eh, caber en, en diferentes contextos. Yo puedo ver las fotografías o yo puedo tomarlas. If you want, we can make the change. And we can place here a play. Podemos poner aquí un juego. Ver un juego. No sé, un partido de algo en este caso queda mejor sí porque si por ejemplo nosotros vamos a un estadio entonces no lo estamos viendo a través de una pantalla sino con nuestros propios ojos queda mejor sí y yeah, teacher a uh, yes? a play could be to see en um, el en a theater eh, como sería una obra de teatro Sí, a play es play uh, una obra también no a play mmm, como obra de teatro actuación creo que es play yes ajá, una actuación ajá yes you're right en ese caso sí sí se puede interpretar como play because eh, como que lo está desarrollando la actuación y también se usaría sí porque en el teatro todavía en otros contextos Podemos decir, uh, un partido lo vemos por tele o en el estadio, pero el teatro casi siempre, pues vamos al teatro, no vamos a, a verlo por televisión. Entonces, en ese caso, usaríamos sí a play como actuación, obra de teatro. Ok. So, we, have a re we still have fun, diversión, pero nos queda solo este espacio. Take. Take fun no suena como muy... Correcto. Otra opción que podemos hacer es ponerlo aquí, fun, y poner aquí a class. Porque si bien no es, eh, si lo tomamos literalmente, suena raro, tomar una clase es lo que están haciendo. Ustedes pueden decir, ah, yo estoy tomando una clase ahorita, estoy tomando un curso. No es que se lo estén tomando literalmente, pero lo están abordando. Que es otro de los sinónimos de tomar. Ok. This could be an option. Are you satisfied with this? ¿Están satisfechos con esto? Con cómo quedó nuestra tabla. Entre todos lo hicimos. Sí. ¿Qué quieres ir Have, Have fun. Divertirse. Have fun. Literalmente es tener diversión. Pero interpretado y no solo traducido, se dice divertirse. Have fun, divertirse. Ok. Perfect. Thank you for helping me. Gracias por ayudarme. So, if you want, we can move forward. Podemos continuar por el tema del tiempo. Ok. Um, también quería hacer esto, si fuera posible, que ustedes piensen en actividades que hacen en el verano y vamos a hacer nuestra propia lista our own list okay own es propio se lo voy a poner aquí en el chat own propio okay our own list nuestra propia lista tal vez no todos estos elementos pueden ser unos cinco en total if you can give me examples of what you do on, on summer de lo que hacen en el verano Meet family or see family or visit family. Visit family. Visit, visit family. family. Visit family. Because it is family that you don't live with. No es familia con la que vivas, ¿verdad? Sino que tienes que moverte e ir a visitarlos. Visit the family. Perfect. Very well. Who else? ¿Qué más? ¿Cuántos te habéis Go to the beach. It cannot remain. No puede faltar. Thank you, Slama. but today, mountain, mountain. Go to mountain. Go to mountains. Maybe to climb. We could say, climb on mountains. Escalar, climb scalar. Okay. Do you have another example? Maybe Gabriel, Juan. Um go 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 room. eh uh, the. cancha. Go to Quiere the cancha, sí? I'm sorry, what? Awesome. Ir a correr a la cancha con con mis hijos. Ah, okay. Run. We oui. have ah, run. run. And pitch Pitch quiere decir El campo, el terreno Pero solo de juego mm, Ok Ajá. Si, si se refiere a un campo rural Eso ya es diferente Pero Ajá. el terreno, la cancha es pitch Pitch uh -huh. Y se utiliza on porque Vas encima de la cancha Ok, okay. Perfecto travel travel to where just, just travel uh, a uh, touristic place, place. Uh -huh. perfect thank you gabriel do you have any idea uh, maybe camping camping yes of course maybe on Cerro el pital. Ok. En este caso, solo con decir camping ya se entiende. No vamos a decir acampar afuera, ¿verdad? Eso es eh, está mucho eh, muy, muy equivocado. Camping se entiende perfectamente. OK, thank you. It, it is a great list. Me encantaría poder hacer al menos una de estas formas, una de estas cosas. Creo que la primera podré. I hope. So, let's continue with the second activity. This is going to be maybe the largest. Tal vez esta va a ser la más larga. The reading section is reading but also listening. Vamos a ver el video, el segundo video de la plataforma. And there are three stories there. Hay tres historias ahí. Entonces yo he preparado una serie de preguntas aquí. Sobre esas historias. Vamos a hacer algo. El punto es la comprensión lectora, ¿verdad? Eh, promover esas, acti esas habilidades. So, what we are going to do is listen and watch the first story. Vamos a ver y escuchar la primera historia. Y vamos a ver las preguntas. Y luego, para incrementar el nivel, vamos a ver las dos historias que quedan. Y luego las preguntas. ¿Ok? No vamos a ir una por una con las tres, sino primero una y luego dos para incrementar el nivel. So, let's move to the platform. Thank you for this video. I'm going to see the other, the weekend stories. Estas son historias que, hacen, que tuvieron tres personajes, tres personas en un fin de semana. Weekend stories. Weekend, fin de semana. Ok, so please pay attention. Hi everyone. In this class, you'll develop skills in reading for main ideas and details. We'll do this by reading an article titled Weekend Stories. Weekend Stories. Kelly. I had a great weekend. I went to my best friend Helen's wedding. She got married at home. All her friends and family went. She looked fantastic. She wore a beautiful dress. After the ceremony, her parents served a wonderful meal. I'm really happy for her, and I really like her husband. Okay. Esa es la historia uno. You want to hear it again? Oírla otra vez, oh? Nos vamos hacia las preguntas. Repeat, please. Repeat. Okay. Vamos a repetir una vez más. So please be totally totally pay attention. Totalmente, pongamos atención para luego memorizar que vamos a. Hi, pues, everyone. Puede responder las preguntas, okay? In this class, you'll develop skills in reading for main ideas and details. We'll do this by reading an article titled Weekend Stories. Weekend Stories. Kelly. I had a great weekend. I went to my best friend Helen's wedding. She got married at home. All her friends and family went. She looked fantastic. She wore a beautiful dress. After the ceremony, her parents served a wonderful meal. I'm really happy for her, and I really like her husband. Okay, so let's move to the questions. First one. Where did Kelly go? A donde fue Kelly? A una boda. A una boda. Well, perfect. Wedding is boda. Wedding, boda. Okay. What wedding? Que boda? A qué boda fue? Her best friend. Mm. Por amiga. Her best friend, yes. Y es lo mismo que en, que en español, eh, mejor amiga. Ok. Ok, perfect. Yes, that's the right response. Esas son las respuestas correctas. Ok. Second question. Where did Kelly's friend get married? ¿A dónde se casó la amiga de Kelly? In her home. In her home, yes. Yes, perfect, Zulema. Prestaste atención, yes, that's right. It was on her home, in her home, I mean. How did Helen look? ¿Cómo se veía Helen? Que era la amiga de, de Kelly. La que se casaba. ¿Cómo se veía? Fantástico. She looked fantastic. Yes, you're right. Perfect. Then what happened after the ceremony? Que pasó después de la ceremonia. Um, your, uh, and your father, and um, uh, of the cell, un banquete. Un banquete. Yes. Let me check. Um Her, her parents served a wonderful meal. ¿Qué dijimos que era meal? Comida. Comida, excelente. ¿Qué tipo de comida? Un tiempo de los principales. Un tiempo. A ah, Juan se lo valgo porque no estuvo cuando expliqué esto. Meal es uno de los tres tiempos principales de comida. Maybe breakfast, maybe lunch, maybe dinner. Okay. Okay. Perfect. And yes, her parents, sus padres. Okay. Uh, sigamos con la con la historia, pero luego vamos a volver a esta pregunta para analizar algo interesante que tiene, okay, que la puse a propósito. Then. i think this is the final question yes what was kelly's conclusion qué concluyó kelly qué fue su reflexión final o su pensamiento al final de todo qué pensaba ella, uh, feliz por ella. she was happy for her friend yes she was happy in general She was happy. Estaba contenta, estaba satisfecha. Okay. Well done. Bien hecho. Okay. Okay. So we are going to look and and here the other two studies. Okay. Spend. Vamos a. ¿Les parece bien si si vemos las dos de corrido o creen que sería mejor ir una por una? One by one. One by one. Okay. Says Gabriel. Gabriel dice eso. Okay. Sí. Yo creo que yo, habría, yo había preparado para ver la un solo, pero veo que es mejor hacerla una por una. Vamos a hacerlo así. Una por una. Okay. Please pay attention to the Robert's story. Robert, I had an awful weekend. My friends and I went to a rock concert. I had a terrible time. It took three hours to drive there. I didn't like the music at all. And after the concert ended, our car broke down. I called my parents and they came and got us. We finally got home at 10 this morning. I am so tired. Okay. Where did Robert and his friends go? ¿A dónde fue Robert y sus amigos? To a concert. Concert? rock concert. To a rock concert. Yes. Todos ustedes están en lo correcto. They went to a rock concert. Okay. How many hours did the travel last? Last is durar. ¿Cuánto duró el viaje? Three, Three hours. hours. Yes, three hours. Okay. Last también puede significar último, creo que es lo más común en que se ve last, pero también es un verbo, durar. I thought this would last forever. Pensé que esto iba a durar para siempre. Okay. What occurred after the concert ended? ¿Qué pasó luego de que el concierto terminara? His was broken. Already his car. His car broke. Yes. His car got broken. Su carro se estropeó. Okay. Perfect. You have been paying attention. Han estado prestando atención. Let me see. Finally, how was the problem solved? ¿Cómo fue solucionado el problema? Uh, car... All your fathers or parents. Yes, uh, let me remember. I thought it was his father. Robert's parents. Parents, yes, you're right. Thank you. A sus padres. Y ellos llegaron por ellos. Tus padres llegaron por Robert y sus amigos. Okay. Yes. Perfect. And yes, this is for the next story. Okay. Vamos a practicar algo, aunque esto al final la tercera va a ser más fácil que la segunda, porque les voy a enseñar ahorita ya las preguntas, pero es para darles esos tips. Okay. So we are going to see first the questions. What did Erin for first time? ¿Qué hizo Erin por primera vez? Okay cuándo y dónde fueron ellos ¿cuándo y a dónde fueron ellos okay. what did they do there qué hicieron ellos ahí okay for what reason did they get up early on sunday por qué razón por qué motivo ellos se levantaron temprano en domingo Y esa era la última, ¿ok? ¿Por qué les mostré las preguntas primero en esta ocasión? Porque eso es lo que tienen que hacer ustedes cada vez que puedan. Cuando vayan a hacer las actividades de la plataforma, he visto algunas que tienen videos, otras que tienen eh, audios. Primero vean las preguntas para saber qué es lo que les están pidiendo y qué tienen que buscar. En la plataforma suelen haber audios cortos, chiquitos y no son muy largos, entonces eso casi no les afecta, pero hay veces en que uno necesita sintetizar la información, uno necesita ir al punto. Entonces, un consejo que me sirvió bastante a mí, por ejemplo, a mí me asignaban oír audios de 10 minutos y luego contestar 5 preguntas. Entonces, sirve saber qué es lo que tengo que responder primero para enf enfocarme solo en eso porque a lo mejor almaceno mucha información y solo voy a utilizar el 10% de ello, que es lo que me están preguntando. So we will have to know what they are asking me. ¿Qué me están preguntando? Again. How many... No. Uh, let me see. What did Erin for first time? ¿Qué hizo Erin por primera vez? When and where did they go? ¿A dónde y cuándo fueron? What did they do there? ¿Qué hicieron ahí? For what reason did they get up early on Sunday? ¿Por qué motivo se despertaron temprano el domingo? Okay? We are going to look the video, to watch the video. This morning, I am so tired. Aaron. I had an interesting weekend. I went camping for the first time. My friends took me. We left on Saturday and drove to the campsite. First, we put up the tent then we built a fire cooked dinner and told stories we got up early on sunday and went fishing i caught a fish i didn't really like camping but i learned a lot okay so again what did Erwin for first time que hizo por primera vez a camper yes yes okay When and where did they go? Porque ella iba con sus amigos, ¿ok? Entonces, ¿cuándo y a dónde se fueron? On um, Saturday. Yes. And where? ¿A dónde? And drove to the Campsite. To the campsite. Yes, thank you for that. You're right. El campsite es un lugar especializado para acampar, para la gente que no quiere eh, acampar literalmente en, en la naturaleza más pura, porque no sé, les puede salir un oso o algo así. Entonces, son lugares que están al aire libre, pero están cuidados, están especializados para eso. For example, here in Salvador we have one, I know one. Eh, conozco uno en el Parque Bicentenario eh, y está adecuado para hacer camping. So that's a campsite. Okay? Yes, you're right. It was on Saturday to a campsite. What did they do there? ¿Qué hicieron ahí? Aparte de acampar, obviamente. Um, build a fire and cook a dinner. And... Ay, de ahí no me acuerdo del de último. Ok, <laughs> don't worry. There were a lot of things. Uh, fueron un montón de cosas que hicieron ahí. No era solo de hacer una. Put up the tent. It says, um, We put up the tent. Ellos montaron la tienda, tienda de acampar. Tent, esa carpa, esa tienda de acampar then we built a fire ¿qué creen que es fire? en ese contexto fogata. ¿Es como una fogata? fogata yes, fire significa fuego, significa incendio, significa fogata no se complican los estadounidenses ok <laughs> and cooked dinner cocinaron la cena and finally, maybe they made a circle Y tal vez hicieron un círculo alrededor de la fogata And they told stories, contaron stories. Okay. For what reason did they get up early on Sunday? Uh, because they went to fishing. To fishing, yes. Fishing. Pescar. Okay. You did it very well. Good job. Buen trabajo. Todas las respuestas eran correctas. Okay. Vamos a movernos a la tercera actividad. Let me see. Just let me drink water, please. Solo déjenme tomar agua un momento, por favor. Ok, perfect. Please keep drinking water. Sigamos tomando agua con este calor. Ok. The last activity, la última actividad, true or false, verdadero o falso. Vamos a aplicar siempre el análisis de lo que estamos viendo. Ahorita vamos a ver unos nuevos statements, unas nuevas oraciones de una historia. De hecho, mi historia de ayer, después de que terminé la clase de ayer. So I have written, escrito, some statements, and you are going to decide if the I mean, which of them is the correct? Which of them is the true? And which of them is the false? ¿Cuál de ellos es el verdadero y cuál de ellos es el falso? Al principio es muy obvio. Bueno, todo el ejercicio es muy fácil. Pero al principio es extremadamente obvio. Pero espero que luego vaya incrementando la dificultad y por los retar aunque sea un poquito. Ok, so let's move to this. Let me see. The first one. Yesterday I finished the class. Then, ayer, o sea, es una historia real. Ma. Ayer yo terminé la clase. Luego, then significa luego, después. What would you think? What would you think is the correct? El volcán de San Salvador hizo erupción o subí el video a YouTube? You uploaded the video on YouTube. Yes, you're right. Yes. You? San Salvador el volcán, el... <laughs> <laughs> Maybe. Who knows? Okay. Okay. So, I uploaded the video on YouTube. Is the true, right? Es la verdadera. Yes. Ok, perfect. Yes, you're right. La respuesta verdadera anterior la he ido trasladando hacia arriba, poniéndola en amarillo. Okay, so, I uploaded the video on YouTube. Then, subí el video a YouTube. Luego, I started to prepare next class. Oh, my, heart, my head got hurt. Got hurt es... Me golpearon la cabeza o recibió un golpe. ¿Cómo me ven ustedes? I started to prepare next... Started prepare next class. O sea, lo pueden ver, va Es como 20 diapositivos me llevo yo por clase. Porque soy mm -hmm. muy creativo. Y, y no, pueden ver que perfectamente... Me... Mi cabeza está excelente. So, tal vez parezca un poco obvio, pero el punto es fomentar el pensamiento crítico, el razonamiento. Okay? Then, I started to prepare next class. Then, I decided to go out and travel around the country, or maybe I decided to rest because I felt tired. What will you think is the truth? do you desire to read? Okay. Why do you think that? ¿Por qué crees eso? Ay, porque en lo personal, bueno, yo cuando he hecho tareas o algo después quedo cansadísima, solo con ganas de dormir. Yes, and also the hour that doesn't help. También la hora que no nos ayuda, un poco calurosa. Sí. En este caso. A ver, ayer yo terminé la clase, empezamos un poquito tarde, así que la terminamos un poquito después, para cumplir siempre con la hora. Entonces, terminé como las 3:15 y perfectamente me pude haber ido a, a, no sé, a otra parte del país, pero eh, aquí es donde entra la parte de pensar, de razonar. Todavía había que cargar el video a YouTube, esperar a que se convirtiera, estuviera todo listo, preparar la siguiente clase. Eh, y demás cosas, y además que yo, ya saben, que no suelo salir mucho. Entonces, haciendo todo este pensamiento crítico, la respuesta correcta es la derecha. Yes. I decided to rest because I felt tired. Ok. I decided to rest because I felt tired. Then I studied for my architecture exam or I studied for my medicine exam. No sé por qué le puse una N al final, se me fue. In What do you think? Esto no es tanto de análisis, sino de, de memoria. A Juan, eh, Juan está excluido de esto porque él no estuvo en, la, en las primeras clases. Así que eh, está salvado, pero los demás. Mm, se le ve cara como de arquitecto. <risa> <risa> Doctor. Mm. <laughs> Thank you. <laughs> yes, I have my T rule here. Tengo mi regla T aquí. And yes. Esta, ¿Por qué les puse esta? Porque, como para comprobar algo con un ejemplo sencillo, esto yo me presenté en la primera clase, les dije estudio esto, eh, estudio arquitectura, y se los he mencionado algún par de veces. Entonces, para fomentar también el, la retención de información y buscar rápidamente en nuestra memoria, en nuestros recuerdos, puntos clave. Porque hay veces en que nos ponen lecturas así y hay unos exámenes muy horribles, por ejemplo, el TOEFL o maybe el TOEIC que nos dan lecturas grandes o nos dan audios largos y luego no podemos volver atrás. We cannot get back to the to the lecture to the, yes, to the reading part, no podemos volver porque si nos, si tenemos las preguntas, pero tenemos siempre la lectura o el audio, lo volvemos a oír, lo volvemos a leer. Pero hay veces en que no. So we have to keep trying to remember things. Tratemos de memorizar cosas y hagámoslo como un ejercicio. Eh, each one, cada uno, no sé, recordemos cosas de ayer, preguntémonos a diario, ¿qué hice ayer? Para mantener trabajando el cerebro, para mantener desarrollando estas habilidades. Okay? And thank you, Juan, for, for saying that. Okay, lo pondré en práctica porque no me acuerdo que es en la mañana tampoco. Yes, and, y, 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 y no, no es para nada eh, exagerado, sino que literalmente y me incluyo el primero. A veces uno dice ¿y qué hice ayer? O te preguntan ¿qué hiciste ayer? And you don't remember more, ya no recuerdas, porque suele yes. pasar. So it is important to keep practicing this con cualquier cosa, con lo que hayamos hecho, con algo que nos dijeron, tratemos de hacerlo como un ejercicio mental for ourselves, para nosotros mismos, ¿ok? Because it's going to help us a lot. Nos va a ayudar mucho. Yes. Ok, perfect. I think this is the last one. I know. Todavía queda uno, ¿ok? So, I started for my architecture exam, and then I'm sorry, I, You I'm want sorry. To sleep. <laughs> I went to sleep and I played video games the whole night and didn't rest anything, so I'm sleepy. Como pueden ver, I'm not sleepy. Sleepy es cansado, cansado, pero de no dormir. Porque si yo hago mucho ejercicio, entonces ahí diría tired, cansancio físico. Sleepy es solo cansancio, pero de no dormir. ¿Ok? Y como ustedes pueden ver, pues, estoy bien alegre, bien enérgico, aquí y allá. So, yes, you're right. Irving, the right response is the one from the left. Es la de la izquierda. I went to sleep. That means, ¿qué significa? A dormir. Fui a dormir. Fui a dormir. Yes. Okay, perfect. I think this was a great example, a great exercise. Un buen ejercicio, una buena práctica. Okay. Perfect. You did it very well. I'm proud of you, class. Y me alegra ver que en esta sesión ya nos pudimos conectar un poco más para la siguiente semana. Espero que ya seamos casi todos al menos, que volvamos a como estábamos en las dos semanas anteriores, con más de 10. Um, remember, the next week is going to be in the night, at night, from 8 p.m. to 9 p.m., Okay. Si les parece, nos quedan. Estas iniciamos rápido, entonces tal vez el repaso no va a ser tan tan largo, pero podemos revisar rápidamente unas cosas. By the way, por cierto, does anybody has any question at this point? Algo que no le haya quedado claro de la primera semana, maybe from the second, maybe from the platform activities algo de la primera, segunda, tercera, oja, incluso esta tercera semana o de la plataforma. ¿Alguna pregunta algo que no les haya quedado claro? Algo con lo que tengan duda y lo vemos ahorita. ¿O it is everything correct? De la plataforma me no puedo hacer una. Okay, tell me. Es de esta semana o de las anteriores? Es la, la continuación de la, de la que terminaron ayer, es la, la, la sección 4, la 4.16. Ok. Just let me see. 4.12 mm, mm. es... This is the 4.12, 4.12. Ah, so this, ok... Unscramble the questions Oh, I know Ok, don't worry De hecho hicimos un ejercicio de Unscrambling Porque Yo también chequeo las actividades Y me pareció que tal vez esta Podría presentarles un poquito de dificultad Por el tema de Unscramble To show you Para enseñarte Lo hicimos Por aquí Por aquí lo teníamos Unscrambling words y teníamos esto. Y lo hicimos con las estructuras. Two years ago came she, que no tiene sentido dicho así. So we have to unscramble that. Unscramble means ordenar o reordenar, pero solo en este contexto de, para este tipo de ejercicio de palabras o de letras. Cuando nosotros queremos ordenar cualquier otra cosa del mundo, vamos a usar order. Pero en este caso sí, unscramble porque solo son palabras. So we have to follow the structure and the correct sentence. It is like this. She came two years ago. So ese es el ejemplo que yo les ponía y les hice hacer para el negative statement, yes or not question. And also the WH question. Este era como un ejemplo un poquito más difícil. Frank, my smartphone did when take and we scrambled it. When did Frank take my smartphone? Cuando lo tomó Frank. Entonces, de eso se trata este ejercicio. If you want, we can try it. Watch television. Did you last night? Okay. Primero identificar de qué estamos hablando. It has a question mark. So it is a question. Tiene un signo de pregunta, porque es una pregunta. Para ver qué estructura vamos a seguir. Luego, do you see any WH? Word, ¿ven alguna palabra de WH? Que inicie con WH o ¿De del listado que dimos de WH words, no hay ninguna, ¿verdad? So we will have to follow this structure. Uh, let me see. This. Okay. Auxiliar plus, subject plus, verb plus complement. So the rule says la regla dice que primero va el auxiliar. What is our auxiliar? ¿Cuál es nuestro auxiliar? Did. did. So we place it at first. Lo ponemos al principio. Did. You did you. Did you? What? Because that is the subject. Did you? Then the verb in the present form, in the base okay. form. What is the verb here? Watch. Watch. Yes. Watch. And then what we have the complement. Oh. What could be the complement here? Did television last last the night. Television mm -hmm. last night. And at the end the question mark. Don't forget it. Okay. Have a message in the chat. Okay. Gabriel, okay, comprendo. Eh, deja tu nombre, por cierto. Todos pongan su nombre ahorita, porfa. Okay. Y luego eso te puede ir, Gabriel. Ok. Don't worry. Ok, about thanks, it. teacher. Of course. Please, everybody, place their name in the chat. Todos pongamos nuestro nombre en el chat, por favor. So I can get the assistance. Así puedo tener la asistencia. Okay, Gabriel, suleiman, Irving, Juan, Omar. Okay, perfect. Okay, we're going to do this very quickly. Have dinner, you did last night. Again, what structure did. is this? First, did, did. yes. Luego, el adjetivo, you. El subject. El subject. You, um, Amber, how? Did you have a dinner last night? Last night. And what does this mean? ¿Qué significa esto? Did you have dinner? Um, ¿Tuviste cena? Es un poco raro, ¿verdad? ¿no? Uh -huh. um, Se interpreta como cenaste. Cenaste. Uh -huh. Did you have dinner? Cenaste la noche anterior so it is clear for you Omar ahora está claro para ti sí y es más así lo estaba haciendo y me daba error eh, el signo de interrogación yes thank you for that Juan I was forgetting it y y tanto que lo digo es <laughs> la primera mm. se lo ponía y nada y hoy que lo hice me lo agarré. Ok, but we are going to check this. Did you watch Okay. Ok. Uh, yes, we have this. A mí a veces me da error la plataforma porque se me cruzan las palabras. Por ejemplo, mm -hmm. una vez que este watch lo había puesto con la en lugar de ht, th o al revés. ¿crees? El primero t y luego ch. Ajá, entonces, si lo pones al revés también te sale mal, o, o a veces, sí. si te, te va algún espacio, te lo toma mal también. Sí, eso es algo que te, tienen que tener en cuenta a la hora de rellenar. Eso se llama blank, blank space. No necesariamente por blanco, sino por vacío. Blank es vacío, en inglés. So, when you are filling this, cuando están rellenando esto, tienen que asegurarse de no dejar espacio, ni al principio... Ni al final. Porque el espacio en, en computadora. En, lo toma como. Ajá, en, en el script. Todo esto es una página web. Entonces tiene un código detrás. Cada espacio, aunque sea un espacio en blanco, lo toma como un carácter. Solo que nosotros no lo vemos. Pero es como si estuviéramos poniendo un punto, una letra o un número, algo así. Así lo toma la plataforma. So that's the reason why we don't have to place any space on the blanks. Um, space, you know no tienen que poner ningún espacio en los blanks y también cuidar con lo de las mayúsculas hay algunas plataformas o algunos otros espacios, yo he visto, que son bien arbitrarios y tienen que poner la primera letra mayúscula sí o sí en este caso vemos que esta es un poco más amigable y nos está dando chance de que la pongamos con D minúscula pero acostumbrémonos a hacerlo correctamente eh, con T mayúscula, aunque yo no lo he hecho aquí yo hablando y no, no lo he hecho ok I don't know if you have another question si tienen otra pregunta, maybe Leima, Juan, Irving eh, no, Tisha ok ok, perfect eh, estaba viendo los contenidos de la siguiente semana ya solo digo esto y terminamos estaba un poco más Sencillos, entonces espero poder desarrollar todo en los primeros tres días y el jueves hacemos un chequeo general para su final exam. Ok, ok, ok. I'm glad to see that you have been working on the platform, so please keep doing it. Sigamos haciéndolo, por favor. De cualquier cosa, ya saben, aquí lo resolvemos. Pregunta hasta la 4:16 llega porque yo intenté darle más adelante y ya no me dio. Yes, uh, let me see. Yes, hasta uh, aquí. Luego adelante ya es, es este um, section 5. Let me see, sí. we have. Yes, 5. Mm. Where were you born? A donde naciste? Okay. But that's from the other week, the next week. Mm. ¿Eh? Es okay. de la siguiente semana. Don't worry. Okay, perfect. So, if you want, we can finish our journey here. Podemos terminar nuestra jornada aquí. Bueno. See you on okay. our, our work or weekend. On no. weekend? Week. Are you sure? Nos vemos. Eh, see, you. See, see you. See you. ¿Cómo sería? Nos vemos See you. See you next week. See you, see next, you next week. week. Okay. See you next week. Good okay, teacher. Thank you. Okay, it was a pleasure to be with you. Have a Thank wonderful you. day. We are going to see you next week. Rest in the weekend, please. Okay. Bye bye. Bye bye. Bye bye.